¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal, Mauri Retro Music. En esta oportunidad, les traigo lo oculto de la presencia de Leonardo Fabio, estelar de la gran canción. Así que, comencemos. Y nuestro invitado estelar de la jornada, el año 1968, cuando su primera canción llegó a nuestro país, decía: fuiste mía un verano, yo no olvido la playa ni aquel viejo café. Pero no pasó mucho tiempo para llegar otro título que también estremeció. Sí, amigos, en esta oportunidad les presento las mejores entrevistas, anécdotas, datos curiosos y presentaciones en su visita a Chile, Colombia, Ecuador y Perú del gran Leonardo Fabio. En esta oportunidad conmemorando un año más de su nacimiento. Señoras y señores, vamos a recordar sus mejores canciones. Vamos a recordar sus éxitos desde hace 10 años a esta época. Vamos a cantar juntos con Leonardo Fabio. El recuerdo de una gran figura. Era el año 1968-69 en el verano. Como ya sabemos amigos, ya muchos han contado la historia de Leonardo Fabio. Y como este canal está enfocado a contarte las cosas ocultas, entrevistas, videos y presentaciones inéditas de tus artistas, les muestro a Fabio y su vida oculta. Yo estoy seguro que aquí hay parejas que se deben haber enamorado con estas canciones que un día cantó este, nuestro primer invitado estelar de esta noche. Pero antes, como sabemos, Leonardo Fabio fue un director de cine, cantautor, productor cinematográfico, guionista, actor y militante político argentino. Pero más sobresalió en la música. Se llama Leonardo Fabio. Como dato, les cuento que, de joven estuvo internado en distintos institutos de menores, de donde siempre escapaba. Conoció la cárcel y la mendicidad, fue seminarista y estuvo en la marina, pero en ningún lugar tenía cabida. Inició su carrera musical en 1968 con su álbum Fuiste Mía un Verano. Yo estaba en el bar, me miró al pasar. En los años 70 inicia su gira por Latinoamérica y es así que, en 1977, llega a Colombia para presentarse en el programa El Show de las Estrellas de Jorge Barón. Tiene cuando despierta ojitos de niño. En 1978 llega a Chile, luego de ya haberse presentado a finales de los años 60, para presentarse en el programa La Gran Ocasión, dirigido por Antonio Bodanovi. Muy buenas noches. Aquí estoy después de casi un año que los visité por última vez. Vamos a hacer un recorrido por mis viejas canciones, canciones que nacieron ya hace 10 años aproximadamente, en la intimidad de mi hogar. Esencialmente yo soy un compositor. Esto de cantar es como un regalo que me vino. Y es muy lindo el que canciones elaboradas en la intimidad de mi hogar, como un juego, como un divertimento, de golpe rompan fronteras e inclusive hablen idiomas que yo ignoro. Voy a cantarles ahora una de mis canciones más queridas y una de las más queridas por ustedes. Esa que decía así. Esta canción es una de las canciones que yo más quiero también. Era la preferida de un gran amigo mío y la voy a cantar en memoria a él. Para saber cómo es la soledad, tendrás que ver. Esta canción que vamos a escuchar, mi amante niña, mi compañera, se la escribí a un gran amigo mío y de ustedes, un juglar, un maestro de la canción y de la escena, que es Rafael. Él me pidió que le escribiera una canción hace ya como 2 años. La mujer de él esperaba un niñito. Y yo pensé en esa mujer que quedaba esperándolo en extensas giras, en muy largas giras, y pensé, es una amiga, es una compañera, y sintetiza también un poco mi forma de sentir y de pensar. Mi amante niña, mi compañera, y se la dedicamos a Rafael. Mm-hmm.
amiga, mi buena amiga, mi amante niña, mi compañera. La presencia de Leonardo Fabio, estelar de la gran canción. Luego, en 1980, es presentado ya con honores en el programa Vamos a Ver, conducido por Raúl Matas, con una bonita entrevista y cantando sus temas a capela. Cientos de telenovelas famosas en el mundo. Una noche allí me presentaron a un hombre joven y talentoso, de origen árabe, mendocino, y por eso muy, muy cariñoso de todas las cosas de Chile, que empezaba, que quería empezar a abrirse camino en el mundo de la canción. Talento que puso al servicio de sus canciones originales, talento que puso como director de cine para hacer películas realmente brillantes, un hombre que merecería estar mucho más arriba del sitio en que ha llegado. Pero nuestro reconocimiento cada año en Vamos a Ver llega esta noche para Leonardo Fabio. Como anécdota, Fabio cuenta que su última película fue un fracaso. Cuando yo terminé mi última película, que fue realmente un estrepitoso fracaso, y siendo una de las películas que yo más amo, que se llama Soñar, Soñar, yo me sentí muy mal, muy, pero muy, muy mal. ¿Y fue un fracaso por qué? Por un fracaso de tipo económico, ¿no? ¿Te lo explicas ahora por qué? Bueno, hubo muchos factores. Entonces intenté esta película que se llama Soñar, Soñar. Tal vez un poco hermética, del carácter del romance de Aniceto, La crónica de un niño solo. Uh-huh. Y todos esperaban ver a un boxeador como Monzón haciendo un boxeador. Y yo lo que usé de Monzón era un rostro de gran expresividad en función de un personaje, nada más. Eso sumado a otra serie de factores que acontecieron en mi país, entonces no tuvo la suerte que yo esperaba. ¿Sabían que Leonardo Fabio es viñatero, viticultor? ¿Eres viñatero, vitivinicultor en Mendoza? Vos sabés que en el fondo, desde cuando uno es niño o quiere ser, si es por oficio, carpintero, ¿no es cierto? Y a la gente que nace en Mendoza o en la zona de Cuyo, cuando es niño, le gustaría ser viñatero o trabajar en la viña. Entonces es un sueño muy, como hacer vino, no tiene un encanto muy particular. Vas a saber por qué. Fabio cuenta que siente celos cuando el público aplaude más una canción que otra. ¿No sientes celos de una canción que reciba más apoyo que otra canción? ¿No? A veces me duele. Hay canciones que yo quiero mucho y digo, caramba, ¿no? ¿Y cómo no? Esta no pudo ser. ¿Hay alguna que nosotros no conozcamos todavía? ¿Tuya? Sí, sí, sí. Es una muy, muy simple. Es un valsecito. Sencillísimo. Nueva. Les cuento que el tema Simplemente una rosa nació como un juego y que realmente llovía cuando la compuso. Las que quieras recordar. A ver, pero canten todos. Oye. Esta, realmente, esta canción nació como un juego. Un día que realmente llovía en casa. Yo nunca me imaginé que iba a viajar tanto esta canción. Ha viajado más que yo. De verdad. Está grabada en no sé cuántos idiomas y tan simple que es, ¿no? Hoy corté una flor. ¡Canten! Esperando, mi amor. Y que Fuiste Mía un Verano fue una canción que nunca esperó hacerse tan famosa. ¿Dices el éxito puede ser una casualidad? ¿Puede? Sí, sin duda, sin duda. Esta, por ejemplo, nunca me imaginé que fuera un éxito. Hoy la vi. Fue casualidad. Fue casualidad. El siguiente año visita Ecuador y Colombia para presentarse en los programas El Show de Bernard, Show de las Estrellas y El Show de Jimmy. Fuiste mía un verano, solamente un verano, mujer, mujer, mujer. Para así regresar a mediados de los años 80 a Chile para una bonita entrevista en el programa Siempre Lunes con Antonio Vodanovic. Un loco que le canta al amor. Esta noche, Leonardo Fabio. Fabio cuenta cuánto pasó ya desde su última película. Hace ya 10 años. Y en el año 76 fue mi última película. ¿Y piensa volver al
Yo creo que a mediados o a fines del año entrante, Dios mediante, voy a estar filmando. Sí. Como dato, en los años 80, Fabio radicó mucho tiempo en Colombia y parte en México. ¿Dónde estás radicado actualmente? Yo estoy radicado en Colombia. Primero estuve algunos años en México, desde el año 76. Luego, por cosas del destino, fuimos a recalar a Colombia, que es un maravilloso país con una gente muy dulce, muy linda. ¿Quién fue? ¿Colombia? Carola Leitón, pues Fabio nos lo cuenta. Carolita. ¿Cuántos años de matrimonio? Carolita la conocí siendo casi una niña, era como mi hija. Ahora los años pasaron, es como mi madre, conoce todas mis pequeñeces. Suele suceder en los matrimonios. Es claro. Ahora incluso hasta para competir debe ser, se puso a estudiar y este mes no. A fin de año tengo que ir yo a recibir el título de doctora en filosofía e historia que está ya estudiando en Colombia. Me parece muy bien. A Carolita le guardamos un particular aprecio. La conocemos. Yo sé que a Carolita la quieren mucho. Para Leonardo Fabio, claro, o perfecto. Quizás simplemente te regale una rosa, esa fue canción. Su mejor canción. Pero, ¿quién mejor que él? Bueno. ¿Para qué nos la cuente? Hoy corté una flor. Y ya vía llovía. Esperando a mi amor. Y ya vía llovía. Esta tal vez, de todas mis canciones, sea mi canción predilecta. Nació un día, un amanecer a las 4 de la mañana, de hace ya 20 largos e irrecuperables años. Pero su bautismo. ¿Y sabían que, por estar triste, llegó a componer el tema Mi tristeza es mía y nada más? Ella viene después. Ella viene después. Eres muy triste, ¿no? Esa era una canción también muy querida, pero esa la tengo incorporada en los shows. Cuando yo hago los shows, bueno, por lo general canto todo mi repertorio clásico y algunas de las nuevas también. Maestro, la tristeza es mía y nada más. ¡Mucho ritmo! Mi tristeza es mía y nada más. Como se los conté al inicio, amigos, Perú no fue la excepción. Cuando llegó en el año 87, cuenta la historia de su tema, La rubia del cabaret. Yo nací en un pequeño poblado, muy parecido al de Jesús, allá en Nazaret. Mi pueblo es un pueblo enclavado muy cerca de la cordillera, allá en Mendoza, Argentina. Solíamos con otros amigos en los atardeceres irnos al río cuando éramos pequeños a robar los caballos que dejaba suelto la municipalidad. Nos montábamos en ellos y andábamos por el río y nos sentíamos como capitanes de la arena. También teníamos otro juego, aunque ese era un juego ya más serio. Casi al atardecer nos íbamos a dormir en la estación para esperar el amanecer. Y en el amanecer, ver salir desde la vereda de enfrente de un caserón de barro pintado de azul, hermosas e inalcanzables muchachas que un día partían misteriosamente como habían llegado. Ese caserón de barro pintado de azul con un farolito rojo en su puerta era el lugar obligado de fin de mes de los obreros, lugar inalcanzable para nosotros, adolescentes, casi niños. A ese recuerdo de mi niñez, de mi adolescencia, yo le compuse esta canción, porque ella era, ella es, la rubia del cabaret. Qué lindo fue, qué lindo fue. Ya para inicios del año 2000, el usar el pañuelo atado a la cabeza para ocultar su calvicie hizo correr el rumor de que padecía cáncer. No es cierto que es un estreno. Pero lo que realmente sufría era una crónica hepatitis C, que lo llevó a estar postrado a una silla de ruedas por problemas en sus articulaciones, pero siempre mostraba ese ánimo y energía en sus conciertos, quien presagiando su muerte se despidió de su público. Por donde voy, por donde voy. República Dominicana, Ecuador, Colombia, por donde voy. Cuando llegue el momento de empacar para no retornar, ustedes me recordarán y dirán, se fue el de la rosa.
Leonardo Fabio llevaba años enfermo de polineuritis, que atacó a sus músculos y le generó una pérdida de sensibilidad, pero no fue hasta los 74 años de edad que una neumonía lo terminó venciendo. Eternamente lo vamos a recordar a Leonardo Fabio, lo queremos muchísimo. Todos los días cantamos con él. La familia acompaña. Así terminamos con este repaso, con lo mejor de Leonardo Fabio. Muchas gracias. Recordando hoy, 28 de mayo, el día de su cumpleaños, espero que haya sido de su agrado. Apoyen mi canal, suscríbanse y hasta otra oportunidad.